La Movida Positiva, conducido por Jennifer Alexandra Peña, te ofrece tecnología, salud, literatura, ambiente, información sobre los mejores eventos y entrevistas. Interactúa con nosotros cada domingo de 4 a 6 de la tarde. Piensa en positivo, actúa en positivo. Inicio nuestro programa con entrevistas. Sí, sabemos que no está acostumbrado hasta ahora a hacer entrevistas, pero hoy tenemos dos invitados porque La Movida Positiva se está creciendo y siempre lo bueno es que estamos presentando mucha gente que está haciendo cosas buenas. Y es lo que queremos mostrar en este programa, gente que se mueve en positivo y que por supuesto contribuye de alguna forma a que la sociedad avance y progrese. Porque usted puede estar escuchando a alguien que está haciendo una buena acción y seguramente se va a contagiar. Eso es lo que pretendemos aquí en nuestro programa. Y hoy estamos haciendo la transmisión por nuestra cuenta de Instagram, mi cuenta personal, arroba jennyferapena, porque nos dijeron que estaba caída la conexión de la emisora por la www.ciudadestereo.com. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer la transmisión por acá para que todos estén pendientes de nuestra entrevista. Tenemos un invitado muy especial. De hecho, quien me hizo la recomendación para la invitación es mi productora, que ella se encarga siempre de estar pendiente, está cazando gente todo el tiempo, gente que está haciendo cosas pues muy positivas. Como es el caso, a nuestro invitado de hoy le damos la bienvenida a Gustavo Pinedo. Bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, Jennifer? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y estoy muy complacida de tenerte porque sé que eres un amante de las artes. Totalmente. Y eso me llamó la atención porque estudias una carrera que tiene que ver con la ciencia. Sí, y entonces está así como ligando, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Primero, ¿cómo se hace para que moverte en esas dos aguas, entre esas dos aguas? Porque no es fácil, creo yo. A mí me cuesta. Bueno, yo pienso que básicamente lo importante es que te sientas cómodo. Okay. O sea, si tú te sientes bien haciendo lo que estás haciendo, indistintamente lo que sea, tenga que ver con la ciencia, tenga que ver con la tecnología, tenga que ver con el arte, siempre te vas a sentir bien. Y si tú te sientes bien, vas a transmitir eso a los demás y los demás van a sentir evidentemente eso, ¿no? Yo siempre que hablo con las personas, muchas veces se quedan impresionadas porque les digo que yo nunca en la vida he trabajado en una cosa que no me gusta. Okay. Entonces, has tenido una ocupación pero no un trabajo. Sí, exacto, exactamente. O sea, me he disfrutado la vida, de verdad, bastante, como todo, ¿no? O sea, con sus altos y sus bajos emocionales, pero siempre enfocados en el bienestar de una u otra manera. Entonces, eso me lleva a disfrutarme lo que hago, ¿no? Entonces, cuando de repente yo me mezclé con el mundo informático desde muy temprano, porque mi hermana es informática, mi hermano es informático también. ¿Es algo que lo aprendiste en tu casa, de familia? Sí, yo tuve una, o sea, tenía computadoras desde que estaba muy chamo, y entonces resulta que bueno, o sea, de alguna u otra manera tenía que interactuar con ellas. Llegó un momento en el cual yo dije, bueno, o sea, definitivamente esto me gusta, pero también había otras cosas que me gustaban, ¿no? O sea, me encantaba la música, sí, estudié en el conservatorio desde que llegué al bachillerato a los 9 años. Y bueno, o sea, entonces me movía siempre como que en esos dos medios y no los dejé, sino que realmente flojeé en mucha parte con la parte informática porque tenía una empresa propia desde muy temprana edad también. Entonces me debía mucho a los clientes y entonces tuve que como que manejarme en eso y parar un poco la carrera, pero nunca la dejaba, siempre venía, seguía. Me tocó perder algunos semestres porque estaba de trabajo y resulta que comenzaba el semestre y viajaba y llegaba a los 3 meses, entonces evidentemente eso es lo que pasaba por moverte en varias aguas también. Y yo estuve stalkeándote en tu cuenta de Instagram. Ajá. Y por supuesto también en tu página web, que es la www.gustavopinedo.com. Sí, exacto. Y es una página web que me comentaba fuera del aire antes de comenzar la entrevista que estaba en construcción. Sí. Pero que pudimos ver algunas galerías de imágenes que tienes allí. Y sé que también hay un link donde vas a compartir parte de tu música. Sí. Y también lo que es el diseño gráfico, ¿verdad? Ahora, tú cuando uno empieza a ver, para conocer un poco de ti en la página, porque si lo dices, conozcan un poco de mí, tú dices que tú presentas el arte bajo tu mirada. Sí. ¿Qué mirada distinta nos puede ofrecer Gustavo Pinedo a quienes no somos de repente críticos de arte, ni somos artistas, somos gente común, normal? ¿Cómo un artista nos presenta ese enfoque suyo propio? Bueno, yo pienso que todos somos críticos, ¿no? Una cosa es que... De repente no expertos. Exacto. Ajá. Una cosa es que... Bueno, y sin embargo, el tema de la experticia en el arte es algo bien delicado porque el arte es sumamente subjetivo, ¿no? Sí. O sea, es como la belleza, ¿no? O sea, cuando uno dice, mira, esta mujer o este perro o
hasta un hombre, tú puedes decir, emitir un juicio. ¿Qué es lo que pasa? Que es algo subjetivo, o sea, lo estás haciendo bajo tu criterio, bajo tu mirada, pero de repente la mirada de otro es justamente lo contrario, ¿no? Así es que yo siempre digo, no hay gente fea, lo que pasa es que hay gustos distintos, gustos diversos. Exactamente. Y hay para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno... yo cuando hablo del arte siempre hablo desde mi mirada, porque es como mi juicio, de alguna u otra manera, y siempre buscando, a dar lo mejor de mí. Yo pienso que ahí es donde está la diferencia, ¿no? ¿Qué te gusta presentar, por ejemplo, en una fotografía? ¿Qué quieres mostrarnos? Uf, me encanta el portrait, me encantan los retratos. O sea, eso es... O sea, yo siempre, de hecho, no hace mucho estuve haciendo una especialización en fotografía profesional y agarré ese tema, que es uno de los temas más complicados. Y todo el mundo me dice, ¿qué? ¿Vas a agarrar portrait? Bueno, sí, voy a agarrarlo porque me parece que en los ojos de las personas es donde está el alma y es donde está todo, ¿no? Y cuando tú llegas y lo capturas, o sea, yo nunca he sido una persona de fotografiar retratos en poses. O sea, no me llama mucho la atención eso, lo puedo hacer, pero no. Es alguien que te ha descuidado de repente, pensando en otra cosa. Fíjate, me ha tocado hacer sesiones, ¿verdad? Donde tú siempre vas a caer de una u otra manera en la fotopose, pero la diferencia está es que siempre las fotos que... decido finales, no son las de la pose. O sea, okay. Y la gente me dice, pero bueno, pero esta quedó buenísima. Y digo, no, mira, yo voy a tomar esta porque en esta eres tú, en esta eres natural. Esta foto refleja lo que tú reflejas en cada instante. Entonces, básicamente eso me llama mucho la atención. O sea, y una de las cosas vitales que tú puedes, como puedes enfocarte en ello, es cuando tú le tomas la fotografía a un niño o a un animal, tú no le puedes decir, mira, ponte así. O sea, porque son contados los que lo hacen. Y resulta que cuando tú ves a un niño que está haciendo una pose, se nota falso. Sí. Entonces tú agarras y cuando tú lo capturas corriendo detrás del perro, esa es la foto. Entonces cuando haces un close-up a los ojos del perro, es otra cosa. Y además, ¿no? Es algo que habla muy bien del fotógrafo que hace ese tipo de fotografía, porque tiene que capturar ese momento mágico, ese instante perfecto, para que se vea que es algo natural, pero para que no quede movida, para que no quede fuera de foco, para que la luz pues sea la más indicada. Entonces vamos a seguir conversando contigo. Al regreso de la pausa tenemos que hacer una pausa musical, pero quiero enviarle un saludo a arroba Camilo de Asís. Él es un fotógrafo de acá de Barquisimeto que me dijo que iba a estar pendiente de la transmisión hoy de nuestro programa, precisamente porque venías tú. Vale. Y él es fotógrafo de este tipo de fotografía que a ti te gusta. Excelente. Él le gusta siempre tomar fotografías y la comparte en su cuenta de Instagram, arroba Camilo de Asís, de gente que está descuidada. Buenísimo, excelente. Es buenísimo. Bueno, vamos entonces a identificar con música, escuchando a continuación a... Seguimos en compañía de Gustavo Pinedo y estábamos hablando de fotografía, pero es momento de hablar de música, porque mi productora Mariela me dice, es músico y canta precioso y toca muy bien y no te olvides de preguntarle la música. Yo estoy pendiente, yo hago la tarea, yo investigué todo. Dice que me va a matar, yo no sé esto para de nadie, pero aquí nos están viendo por nuestra cuenta de Instagram, arroba Jennifer Apena. Entonces, bueno, se está caída la conexión de la www.sudestereo.com. Pero estamos conectados por nuestra cuenta de Instagram, arroba Jennifer Apena, Jennifer con J y con doble N, para que estén pendientes por allí la transmisión en vivo. Y estamos transmitiendo desde Ciudad Estéreo 89.7 FM, acá en Barquisimeto. Bueno, entonces nos quedó pendiente el tema de la música y estabas comentando todo lo que fue la introducción a tu entrevista, que tú comenzaste en el conservatorio desde muy pequeño, a los 9 años, que fue cuando llegaste aquí a Barquisimeto. ¿Qué tocas? De todo. De todo. Se está peligroso. No. Mariela se iba a acercar con la No, bueno, principalmente en conservatorio estudié guitarra, estudié canto también. Y después, bueno, me desligué un poco del conservatorio ya que estaba totalmente enfocado en la música clásica y yo tenía como que otras vertientes, más blues, más jazz, más soul, más otras cosas, ¿no? ¿Eso es lo que te gusta tocar? Yo toco muchas cosas, de verdad que, fíjate, yo toqué... ¿No te defines en un estilo? Me defino en un estilo cuando me dices... que deseo cantar, okay. Que me encanta cantar, ¿verdad? Okay. Pero me he movido en muchas cosas. Yo toqué con la banda Cocktail en el 97, cuando existía Bacará. Que todos hemos bailado con ellos. Exacto. toqué mucho tiempo y fíjate, ahí cantaba, no sé, Baco, cantaba muchas otras cosas, ¿no? Pero me considero de una u otra manera, como alguien me dijo en estos días, un romántico empedernido, porque generalmente tiendo a cantar cosas que son románticas, ¿no? Y me conecto mucho con la música, muchísimo, o sea, con el sonido de las cosas, con las letras profundas. Y bueno, y cuando esa letra me llega, entonces
generalmente termino sacando ese tema, termino cantándolo. Por general, ¿qué te gusta cantar de los románticos así que nosotros que conocemos casi todo? De los románticos de aquí. Sí, de los románticos. Bueno, me encanta cantar cosas de mi gran amigo Frank Quintero. O sea, de verdad que hemos compartido muchísimas cosas espectaculares y hay muchas cosas de él que me han llegado. Me gusta mucho Pedro Castillo, o sea, yo pienso es... que el talento venezolano en general ha sido, mira, impresionante y ha aportado muchísimas cosas y la lástima, yo digo, es la falta de interés de los gobiernos e incluso de la propia sociedad venezolana en apoyarlos, ¿no? Porque te pones a ver la diferencia con los colombianos y es brutal, ¿no? Sí. Entonces, cuando te das cuenta, tenemos talentos como fíjate, a Frank Quintero no hace mucho le dieron un reconocimiento en Washington, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos. Y al igual como a Franco Vita se le han dado infinidades de veces, y entonces es algo como que pasa transparente en Venezuela, que es bastante irónico, ¿no? Entonces, de ellos me gusta cantar muchísimo, ¿no? Pero también me encanta cantar en inglés, me encanta cantar en francés. Francés, yo me muero para aprender francés, estoy aprendiendo inglés. Qué bien, qué bien. De cuando la academia me anuncie aquí, la voy a nombrar. Excelente. Entonces, bueno, de inglés me encanta Sting, o sea, he sido fanático de Sting, de hecho. Pero de los míos, no será de los míos. Todo es probable. De hecho, fíjate que después de que yo toqué con la banda Cocktail muchos años, comencé a cantar con otras bandas. Y resulta que, bueno, tenía ya como que la gente me conocía en la calle y yo llegaba, no sé, a Side by Side, otro líder, y la gente a veces coreaba, Sting, Sting. O sea, cuando me veía, yo no era Gustavo, sino que era Sting. Y ya lo van a ver en la www.lamovidapositiva.com.be, porque de verdad que es rubio y tiene los ojos claros y de repente pasa, pues. Es un chamo. Mira, la única diferencia es el símbolo en su cuenta bancaria. Nada más. Pero bueno, hay que enfocarse en lo positivo, en lo bueno. Totalmente, no tengo ningún inconveniente con eso. Ajá, y también cuéntame de la faceta que tienes como empresario, porque además eres empresario y estás dedicado al ramo que tiene que ver con el diseño gráfico. Sí, sí. ¿Cómo te incorporaste allí? Porque imagínate tú, okay, la fotografía y el diseño gráfico pudiéramos decir que está relacionado, pero no desde el punto de vista empresarial, perdón, porque siempre lo que es arte, uno dice, bueno, el arte no se cobra, el arte no tiene precio, el arte no le podemos poner una cantidad. Pero el diseño gráfico sí, porque es una empresa. ¿Cómo llegaste allí? Bueno, fíjate que todo comenzó con lo que te comenté al inicio, de que mi hermana tenía la relación con las computadoras. Entonces yo siempre que me metía en las computadoras y siempre me llamaba la parte de diseñar cosas y hacer cosas que tuviesen que ver con la parte creativa, ¿no? Okay. Entonces como que una de las cosas cercanas era diseñar algo, diseñar una tarjeta de presentación. Entonces bueno, así comenzó todo el cuento, pero con paquetes que no eran necesariamente profesionales, ¿no? Y llegó un momento en el cual yo dije, bueno, epa, esto como que me está gustando, ¿no? Y además da dinero. Sí, sí. Pero supieras que, no sé, yo siempre he tenido un enfoque del dinero un poco distinto, ¿no? Y siempre me he enfocado mucho más en el placer de hacerlo, ¿verdad? Que en gusta. El placer de lo por que por eso decías que no es trabajo. Sí, que entonces, son tus ocupaciones. De hecho, fíjate que desde que yo comencé a trabajar, no sé, tenía 17 años y aunque no tenía necesidad, yo tenía la necesidad de escaparme muchos ratos de mi casa, ¿no? Entonces comencé a hacerlo, ¿no? Y bueno, yo puedo decir que el único trabajo que tuve con un jefe fue en esa época y bueno, y no era un jefe, era un relajo total. Entonces resulta que, bueno, estuve ese tiempo fui director técnico del Teatro Nacional Juvenil acá en lo que aquí siempre me esperaba con lo que era el audio y eso. Y resulta que llegó un momento donde yo dije, bueno, sí, chévere, perfecto, pero no. O sea, quiero hacer algo propio, quiero emprender. Y bueno, comencé una sociedad con un amigo y resulta que, bueno, funcionó hasta que dejó de funcionar, o sea, unos meses. Bueno, a esas cosas ocurren. Exacto. Y entonces... Quedé el aprendizaje y, bueno, seguir adelante para hacer algo que le guste a uno, que le beneficie. Claro, y donde uno se sienta bien. ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama Enredes, CA. Y bueno, quiero comenzar porque trabajamos con redes, ¿verdad? Tanto redes de marketing como redes de computadora. Y bueno, se fundó en el 2000, o sea, tiene 17 años. Y Dios bueno. Mío, ¿qué edad tiene? Dímela. Te voy a decir la mía, tengo 42. Tengo 38. ¡Oh! Dios mío, pero se ve como de 20 años. ¡Qué envidia! No, bueno, pero tú también te ves bien. Gracias. Vale, está esperando que me lo volviera el micrófono. Carlos Mura está aquí muerto de la risa, nuestro operador. Ajá, entonces tienes 17 años ya en ese ramo. Y algo que también te quería preguntar, y
aquí va a entrar como protagonista Mariela Camacaro, porque Mariela Camacaro es profesora en la universidad. Uy, sí, muy buena. Muy buena, entonces por eso ella está aquí en la movida positiva, porque es la mejor profesora de la U. Y todos sus amigos también que me están escuchando. Claro que sí. Bueno, yo quería preguntarte, o más bien quisiera una reflexión a las personas que me están escuchando por su Estéreo 89.7 FM, que de repente pues tienen temor a dar ese paso para emprender. Sí. Porque saben que todo lo que uno comienza nuevo causa temor. Si no, cuando, si uno supiera todo cómo va a resultar, cómo se va a desarrollar, uno dice, bueno, le doy para adelante porque esto me va a ir bien. Pero siempre está la incertidumbre de si emprende un negocio, si funciona o no funciona. Entonces, ¿qué decirle si tú empezaste tan joven? Tienes 38 años, ya tu empresa tiene 17 años. ¿Qué decirle de repente a tus compañeros de la universidad, estudiantes de Mariela, o de repente a mis hijos que también están en sintonía, o los hijos de Estéreo 89.7 que también nos están escuchando? Por supuesto. Bueno, fíjate, yo pienso que es algo que tiene que ver un poco más con la vida que con el emprendimiento. Si tú, okay, si tú supieras lo que va a suceder, sencillamente perderías el feeling de eso y ya desearías hacer otra cosa. O sea, si tú agarras y tú dices, mira, ya yo sé que, no sé, saliendo con esta persona me va a suceder tal cosa, va a llegar un momento donde tú dices, bueno, pero... Okay, es fastidio, ya me sé el cuento. Exacto, ya yo me sé eso, ya me echaron el final de la película y resulta que, bueno, si yo sé que puedo obtener eso, puedo obtener más que eso también. Entonces es como que te aburras del tema, ¿no? Yo pienso que una de las cosas más importantes es la incertidumbre. Precisamente cuando tú tienes algo de incertidumbre, es algo que te causa a ti un deseo, ¿no? Y cuando tienes ese deseo, entonces es lo que te lleva a experimentar a todo este tema de hipótesis, de ensayo y error y todo este cuento. Y lo importante no es el proceso realmente, o sea, en el proceso tú vas a vivir, vas a tener buenos clientes, vas a tener no tan malos clientes, vas a tener X lo que sea, vas a tener excelentes proveedores, vas a tener excelentes conexiones, algunas van a servir, algunas no van a servir, pero lo importante es lo que tú vas aprendiendo de cada paso, ¿no? Entonces, básicamente hay que no perder el enfoque, ¿verdad? Cuando tú dices, mira, yo quiero hacer un emprendimiento porque... yo deseo crear algo. Yo pienso que el emprendimiento está muy, muy ligado a eso. O sea, muy ligado a crear algo, algo que va a suplir la necesidad de muchas otras personas y también te va a satisfacer la tuya principalmente. Claro. Y si eso lo haces desde el bienestar, desde el ganar-ganar, pues no tienes nada que perder. Todo va a ser ganancia. Todo va a ser ganancia. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales? Mira, en las redes sociales, en Instagram soy Pinedo, ¿verdad? Y en Facebook soy Pinedo Gustavo. No... es irónico porque aunque soy community manager de varias personas, no me muevo tanto en mis cuentas personales porque eso siempre no. Estás pendiente de los demás. No de ti. Fíjate que yo siempre he sido una persona muy reservada, ¿no? O sea, hay muchas personas que me conocen y yo me voy como a conocer. Rosalinda que te manda saludos a Gustavo Tomuela. Uy, mi hija vibracional, espectacular. Una de las personas más queridas de estos tiempos por mí porque bueno, ejemplos como Rosalinda son personas que te empujan más, a decirte, mira, lo que tú estás haciendo está bien. Y entonces, evidentemente, te motiva, ¿no? Yo concuerdo contigo en eso, que a veces uno no se mide, uno mide sus resultados por cómo uno le va, sino cómo le va a los demás cuando uno los inspira. Sí, bueno, fíjate que... a mí me ocurre eso con la movida. Sí, es así, tal cual. Fíjate que, dentro de todas las cosas que he hecho últimamente, desde el año pasado, me hice trainer de CRP. Ajá. Que bueno, ha sido toda una movida en Venezuela tremendísima, durísima, y eso básicamente me ha llevado a querer darme un poco más de lo que siempre me he dado, ¿no? Y ver el cambio en los demás a bienestar, ¿verdad? Cuando tú ves los resultados de otra persona y esa persona te llama o te dice solamente, mira, Gustavo, o sea, gracias por lo que hiciste, y yo te digo, bueno, mira, realmente yo no hice nada, el que lo está haciendo eres tú, sencillamente yo te estoy dando una cantidad de herramientas, de estrategias, ¿verdad? Para que tú, porque funcionaron en mí, y si tú las usas y resulta que funcionan en ti, chévere, tómalas. Entonces, yo digo que uno siempre tiene que tratar de enseñar desde la experiencia personal, esa es la mejor forma. No tienes otra. A mí me ocurrió esta semana y quiero compartirlo también con la audiencia, que yo publiqué una foto en mi TVT de los jueves, que yo sí me muevo mucho en las redes, Mariela lo sabe, bueno, todos los que me siguen, yo publico la foto comiendo, la foto de todo, ¿no? Entonces, yo publiqué una foto hace unos años atrás, hace como 4 años, 5 años,
en la que yo tenía 22 kilos de más. Pues yo me siento muy orgullosa de eso, yo monté mi antes y después. Okay. Y una persona me hizo un comentario en el Facebook como que me gustaba más el antes. Okay. Yo le dije, bueno, de repente sonó pedante, me tengo que gustar yo. Y yo así no me gustaba. Ahorita me siento bien, además yo tengo la enfermedad autoinmune de la tiroides. Okay. Entonces eso es algo que a mí me costaba mucho perder peso. Me deprimía en su momento porque tú dices, Dios mío, yo hago todo, me cuido en la comida, hago ejercicio y no bajo de peso. Hasta que bueno, conseguí la dosis indicada de mi medicamento y todo bien. Y siento que es un logro. Y entonces es una manera de decirle a los demás, mire, tienes 40 kilos de más, no importa, si yo pude, tú puedes. Claro. Entonces... Es que fíjate que lo importante está en que te sientas bien contigo mismo, indistintamente como te sientas. O sea, yo he tenido personas que me dicen, yo no entiendo cómo esa persona se puede ver en un espejo y se puede gustar. O sea, no, a ti no tiene por qué importarte. Eso es un juicio que tú estás emitiendo. O sea, lo importante es que esa persona se sienta bien consigo mismo. Y si es así, todo es perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Me gustaría tenerte en el programa un día completo, una tarde completa de 4 a 6, Gustavo Pinedo, aquí en Sudestero 89.6. ¿Sabes? Lo podemos hacer. Este espacio es nuestro. Agradecido. Bienvenido siempre aquí. Gracias, muy amable, Jennifer. Bueno, vamos a identificar con música, escuchando a continuación a los tres con su tema, Cásate Conmigo. La Movida Positiva con Jennifer Alexandra Peña. Un espacio para crecer. Interactúa con nosotros todos los domingos desde las 4 de la tarde hasta las 6. Piensa en positivo. Actúa en positivo.